explain the logically interdependent hierarchy of ideas that makes up the context of bodybuilding science. Hola, este es su entrenador enmascarado. Fisicultura natural para todos los físicos. En esta ocasión veremos el tema de la carga máxima. Empecemos con nuestro vocabulario. Carga máxima o máxima carga es el peso máximo que una persona puede levantar en un ejercicio particular con la técnica correcta durante una sola y única repetición. Para esta ocasión debemos contestarnos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Para quién es útil la medida de la carga máxima? Número 2. ¿Para qué se usa? ¿Para qué sirve la medida de la carga máxima? Número 3. ¿Cómo tomar la medida y cómo utilizarla? Para la primera pregunta, ¿para quién es útil la medida de la carga máxima? La respuesta es que para aquellos fisicoculturistas que están en los niveles intermedios y avanzados. Si deseas saber más acerca de estos dos niveles, haz clic aquí. A la segunda pregunta, ¿para qué sirve? ¿Para qué se utiliza la medida de la carga máxima? Tenemos varias respuestas. Número 1. Los entrenadores utilizamos esta medida para determinar el porciento de peso necesario para alcanzar una meta de algún atleta o cliente. Número 2. Para evitar el riesgo de lesionarse que tenga algún cliente o atleta. Número 3. Para determinar el progreso en términos de poder que tiene alguno de nuestros clientes o atletas. Número 4. Para sobrepasar aquellos periodos que llamamos de estancamiento. Si deseas saber más acerca del estancamiento, puedes hacer clic aquí. Y número 5. También lo utilizamos para estructurar rutinas, sabiendo las series y repeticiones que deseamos usar. Para contestar la pregunta número 3, ¿cómo se hace y de qué forma se utiliza la medida de la carga máxima? Vamos a decir que tenemos bastantes métodos, pero que utilizaremos el método más sencillo, usar cartillas. Para nuestro caso, utilizaremos 4 cartillas. Esta es la primera. Esta es la segunda. Esta otra es la tercera. Y por último, esta es la cuarta cartilla. La primera cartilla es bien sencilla. Es solo un listado de partes del cuerpo y ejercicios sugeridos para poder medir la carga máxima. Como podemos ver, los ejercicios aislados no son usados para esto. De esa forma, evitamos lesiones. Ahora prestemos atención a la segunda cartilla. Podemos ver dos partes empezando con la palabra repeticiones, reps. En la parte superior, en la línea superior. Estas son las repeticiones que vamos a intentar conseguir. Esta cartilla solo mide hasta 10 repeticiones. Si se pueden hacer más, entonces debemos añadirle peso al ejercicio. Debajo de la columna que dice 1RM, tenemos los pesos levantados escritos en negritas. He aquí lo que debemos hacer. Digamos que un hombre puede levantar 100 libras por 5 repeticiones. Ahora, buscamos en la columna de 1RM, en donde dice 100, sigue la línea hasta que se llega a juntar con las de 5 repeticiones. Y aquí lo tenemos. Ese hombre tiene una carga máxima de 115 libras.
un segundo ejemplo. Si una mujer puede levantar 370 libras por 8 repeticiones, ¿cuánto es la carga máxima? O sea, el máximo peso que puede esta mujer levantar sin alterar la técnica. Vemos debajo de la columna 1RM donde dice 370. Lo encontramos. Seguimos la línea hasta que llegamos a la columna que dice 8, o sea, 8 repeticiones. Y encontramos allí el peso de 460 libras. Eso quiere decir que esta mujer solamente puede hacer una única repetición con 460 libras bajo control. Ahora te voy a pedir por favor que respondas estas preguntas para que ejercites el uso de la carga máxima en esta cartilla. Primera pregunta para ti. Si un atleta levanta 250 libras durante 6 repeticiones, ¿cuál es su carga máxima? Número 2. Una mujer puede levantar 235 libras por 9 repeticiones. ¿Cuál es su carga máxima? Número 3. Un hombre de 60 años puede levantar 150 libras durante 10 repeticiones. ¿Cuál es su carga máxima? Cuarta pregunta. Si una muchacha de 19 años que mide 5 pies 4 pulgadas levanta 145 libras dos veces, o sea, durante 2 repeticiones, ¿cuál es su carga máxima? Ahora utilizaremos la tercera cartilla. He aquí cómo se hace. En la primera línea tenemos la palabra objetivo. Se refiere a la meta por la cual estamos entrenando. En la segunda línea tenemos intensidad. Es el porcentaje de peso que se refiere a la medida que hicimos de la carga máxima. En la tercera línea tenemos que se refiere a las repeticiones o número de repeticiones que podemos realizar en determinado ejercicio. Recordamos que una repetición no es más que un único movimiento de cualquier ejercicio. Tenemos este símbolo, que significa menos que. Este otro símbolo, un poco parecido al anterior, pero con la puntita señalando hacia la derecha, significa más que. Estos son algunos ejemplos. Número 1. Un atleta necesita resistencia y sabemos que su máxima carga para el peso muerto es de 200 libras. ¿Cuántas repeticiones por serie y cuánto peso necesita para incrementar su resistencia usando el peso muerto? Buscamos la línea que dice resistencia. Y debajo de la columna intensidad, vemos que debe utilizar menos del 70% de la carga máxima. Entonces, calculamos 200 libras por 70% y tenemos 140 libras. Este peso o menos debe ser el utilizado por el atleta en el peso muerto para adquirir resistencia. Luego, debajo, encontramos que dice de 10 a 15. Así que le damos al atleta una rutina donde su peso muerto debe ser hecho con 140 libras y las series deben ser de 10 a 15. Todavía no sabemos qué cantidad de series son, porque no hemos visto la cuarta cartilla. Tengan paciencia, llegaremos a ella.